Hola amigos, bienvenidos a la Expo Plastimagen. Los invitamos a pasar a visitarnos al stand de Konica Minolta. Hola, buenas tardes, soy José Luis Beltrán de México Recicla y aquí estamos en el stand 138 exponiendo nuestro PCR. Tenemos PCR, plástico postconsumo reciclado de polipro y polietileno para fabricar envases, tapas, tarimas, jarcería, muchos artículos de plástico y algo de nuestra nueva innovación son todos los colores que podemos llegar, no nada más es ofrecer un plástico reciclado, sino también colores a la medida. Lo que necesite el cliente de colores en específico, lo desarrollamos y podemos así entregarlo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Ruiz. Represento a la empresa Intelligy. Somos consultores industriales y nuestra misión es tecnificar a México en 3D. Estamos presentes en Plastimagen y, bueno, nuestros productos básicamente es el software SolidWorks. Somos distribuidores autorizados y también somos los distribuidores autorizados para la marca Stratasys, que es precisamente la marca más importante de impresoras 3D. Hoy estamos aquí en la Expo, estamos mostrándole a nuestros clientes nuevas tecnologías como lo es la tecnología P3 y tecnología SAF, que es básicamente diseñada y dedicada para la fabricación de piezas de uso final y en volúmenes de producción entre 2.000 y 5.000 piezas. Por ejemplo, este tipo de productos, que son productos básicamente fabricados en tecnología P3, en volumen y alta velocidad, ya son productos que tienen calidad de inyección en su terminado y también propiedades mecánicas completas para poder ser usados e instalados en maquinaria, en equipos, en aplicaciones ya de equipo original. Adivinen en dónde nos encontramos en esta ocasión. Estamos en Plastimagen 2023. Como pueden ver, tenemos varios equipos de color, así también como medidores de brillo, como el que tenemos aquí. ¿Para qué nos va a servir? Pues bueno, para medir los diferentes tipos de brillo que contiene un objeto, como son en los ángulos de 20, 60 y 85. Podemos medir el brillo de cualquier tipo de objeto, como en este caso, una taza. Entonces, únicamente prendemos el equipo, seleccionamos el área a medir y realizamos la medición. Obtenemos la medición como lo podemos ver de este lado y así con los diferentes tipos de equipos que nos ofrece Plastimagen 2023. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Vera, de Grupo Hanfrex. Nosotros nos dedicamos a hacer máquinas termoformadoras. El proceso viene siendo darle figura a una lámina de plástico. Es una máquina 4x3 pies, altura de profundidad, son 300 milímetros de profundidad.
En esta máquina estamos haciendo lo que son los gorilas que están de este lado. Vamos a hacer una prueba del termoformado que tenemos en la máquina 4x3 pies. Esta máquina es semiautomática, trabaja automático y manual. Vamos a trabajarlo. Aquí lo que hace la máquina es, primero va a salir el horno ahorita para calentar lo que es el plástico. En el calibre que tenemos de la lámina son 120 milésimas de espesor. Ahorita la máquina va a durar alrededor de 130 segundos aproximadamente. Ya que llegue el punto de temperatura para poder termoformar, va a bajar para poder hacer un vacío en lo que es el molde. El molde tiene barrenos de vacío para poder absorber el material y que se pegue en lo que es en el rostro del dibujo. Nosotros nos dedicamos 100% a lo que es la fabricación de la maquinaria, el cual ahorita algo que estamos promocionando bastante es el ciclo de inyección. El ciclo anteriormente casi llegaba al minuto, ahorita el ciclo que estamos manejando es de 28 segundos por pieza. Tiene un gramaje de 800 gramos en cada caja y realmente pues bajó casi el doble de producción. Es algo que estamos promocionando bastante. Las máquinas son originarias de Austria, el cual algo que estamos promocionando también es que esta máquina ya es 100% Made in México, con ingeniería 100% mexicana.